Yo soy Daniel Carvalho, nací hace 40 años aquí en Medellín. Crecí en una familia de clase media en una época muy violenta, lo cual hizo que mi familia, de alguna forma, por protegerme, me encerrara mucho. En una época de mi vida, ya cuando me convertí en adulto, pues salí y descubrí lo que era la sociedad, lo que era esta ciudad tan difícil, y eso empezó a cambiarme mucho. Descubrí el arte, descubrí la cultura, descubrí otras personas, otras formas de habitar la ciudad, y eso empezó como a abrirme mucho el panorama y hacerme coger gusto por la ciudad, por los barrios, por la calle y por la gente. Porque al amor ya no le gustan las flores y el chocolate. Se ha encendido el delirante sabor de la libertad. ¿Qué demonios queda? Siempre busqué la forma de relacionar la ciudad con el arte, y ese ha sido pues como una de mis constantes como urbanista y ahora como concejal. El corredor de la 10 en particular es una de las calles más caminadas de Medellín. De día uno ve una cantidad enorme de gente que baja o sube por la 10 a coger el metro o a salir del metro, y por la noche vemos una cantidad de personas que salimos a rumbear, ¿cierto? Locales y extranjeros. Entonces es un corredor muy importante. De ahí surge la idea por parte de la alcaldía de hacer una gran intervención sobre el corredor, recuperando el espacio público, pero también adornándolo, digamos, con arte. Entonces surge la idea de hacer una gran intervención, de hacer una galería urbana, y se contacta a la Fundación Pintuco y se empieza a hablar con cada uno de los propietarios de los locales de la calle 10 para ver cómo se imaginaban ellos eso, qué les gustaría que hubiera a nivel de arte, y después se hace una gran convocatoria donde se seleccionaron más de 100 artistas locales para intervenir la calle 10. Entonces ya que se terminó, vemos que hay pues más de 100 obras a lo largo del corredor, y uno empieza a ver como un relato. Cuando ves los murales que aparecieron en la calle 10, vemos varios temas que son recurrentes. Vemos mucha presencia de imágenes femeninas, y eso es muy bien porque va como con el ambiente de nuestra época y la revolución feminista. Vemos muchísima naturaleza, que no solo es algo que le gusta mucho a la gente y que era una exigencia o una petición más bien de los comerciantes, sino que también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora con la crisis ambiental. Y finalmente vemos muchas cosas relacionadas con la identidad colombiana. Entonces vemos indígenas, vemos personajes callejeros, vemos músicos famosos de la ciudad. Entonces se va construyendo como un relato en el que la calle 10 nos cuenta qué somos como ciudad, y creo que el resultado es muy, muy impactante, y creo que esto antojó a mucha gente de seguir replicando esta estrategia de la galería urbana en otras partes de la ciudad. Una canción para la vida sería La vida es bonita, de Héctor Lavoe, que habla de cómo podemos ser felices a pesar de las dificultades. Hola, soy Daniel Carvalho y envío un saludo muy especial a toda la gente de Más Radio. Sigan a Más Radio en sus redes, descarguen la aplicación, es realmente genial, y pues obviamente vengan a visitar el bar, que es de lo mejor que hay en la ciudad.